Hola, hola, mis queridas y estimadas amantes del buen chisme. Gracias por acudir al llamado mitotero. Déjenme compartir nada más y ahorita entramos de lleno al chisme para que se vengan acá las señoras al mitote dominguero. Hoy es un domingo mitotero 100%. Así es que, si se van a venir, déjense caer la greña de una vez. Déjense caer la greña. Muchas gracias. Si van llegando, háganme el favor, compártanme para que más gente venga al mitote. Espérenme, porque ando compartiendo por acá por el WhatsApp. Por si quiere venir por acá, véngase al mitote. Muchas gracias a las que van llegando y van saludando, ¿no? Muy amables. La VCR, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Tenía mucho que no te miraba. Ya tenía mucho que no te miraba. Déjeme compartir otra vez por acá, por el infinito y más allá. Listo. Ya de ahí, pues ya los demás ya se van dando cuenta que estamos en vivo. Muchas gracias por acudir al llamado. Oigan, hay bastantes mitotes, Muchos mitotes que platicar. Así es que váyanse soltando la greña, relajándose y pues váyanse a traer qué comer porque el chisme va a estar bueno. Más que nada, los chismes que hay es de redes sociales, de los creadores de contenido, de lo que he estado publicando allá en la página de la Metiche, ¿no? Sí, la verdad, el trabajo, y eso sí. Yo ahorita estaba terminando de hacer unas florecitas de unos mandiles que me pidieron, pero ya los empecé ahorita que los voy a terminar, ahorita terminando, pero el en vivo porque, ay, ya me cansé y quiero relajar mi cabeza un ratito porque la verdad sí es pesadito. Bueno, ya compartí por ahí en algunos lados. Los que no se han dado cuenta, pues se van a dar cuenta por ahí. Algunas no les notifica. Pero yo les voy a mandar un mensajito por aquí. ¿Cómo estás, Nene Gons? Gracias por acompañarnos. Déjeme ver por acá. Es que acá hay unas que siempre me reniegan. ¡No me notificó! ¡No me avisó el Facebook! Pero por aquí, por acá, por él. Por el inbox de desaviso y pues en caliente se dejan venir. Adela Estrada, hija mía, ¿cómo estás? Rosa Cordero, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Aquí a las que les voy a... Tengo hambre, plebes, y no, la verdad no sé ni qué comer. ¿Cómo? ¿A poco? ¿Cómo que le dio un coma diabético? ¿Eres diabética la doña? ¿A poco? No sabía que tenía diabetes. Lupita Mejía, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pues espero que se recupere. Nadie le desea el mal a nadie, ¿verdad? Espero que recupere su salud para que vuelva a las andadas. Monca Amari, saludos. Maybe, gracias por acompañarnos. La verdad. Ojalá y se recupere y se ponga bien. Bueno, creo que por ahí alcancé a mandar algunos videos ya que estamos acá. Por si se quieren venir por acá, pues bienvenida de Alunis. Aquí estamos, dice, gracias por acompañarnos. Oiga, pues allá estuve publicando en la página de... Sí, se está en coma la mujer, dice Ivonne Hernández. Esperemos en Dios que se recupere, ¿verdad? Esperemos en Dios que se recupere y que ya pueda regresar a las andadas, porque pues a nadie se le desea que se enferme ni que se ponga mal, ¿no? Oiga, fíjese que he estado subiendo algún contenido por ahí sobre los acontecimientos que han estado pasando en las redes sociales. Y uno de los que más me reí yo, que ay, no lo supero yo ese. Estaba don Pedro Rivera, plebes, riéndose de la Natalie. Riéndose porque, pues la señora, es que la verdad, plebes, yo no sé si la señora haga o finge que desconoce algunas cosas como para pasarla bien, desconozco, pero le salen muy bien,
Entonces, pues en este en vivo del Doño Segundo parece que es porque su depresión, pero que ya está en casa recuperada. Ah, don Manuel dijo que estaba, era por su depresión. Órale, pues tiene que tomar tratamiento para poder salir de la depresión. Sandra Muñiz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Dice, señora María Lepicón, anda buscando su inbox para mandarle el aviso. Gracias por estar aquí. Yo estaba atacada de la risa con lo del aeropuerto. Es que, ve, ¿sí vieron los guarachis que traía con los calcetines hasta arriba? Y dice cada cosa, obviamente, don Pedro Rivera está más instruido, más leído. Pero yo siento que, bueno, es como que media natural la Natalie, y pues de ahí viene, ¿no?, el estarnos riendo de lo que estaba haciendo. Yo estaba carcajada con lo que estaban haciendo. Dice, Amais, a mí se me hace, dice, espéreme tantito, allá puede ir a la Metiche, ahí está el video, ¿no?, para que lo vea. Si lo quiere ver, vaya para allá y ahí está el pedacito de video donde se va a reír. Ah, dice, a mí se me hace que es otro circo de la Sortequila. No, pues no dice aquí una muchacha que está mala. Dice, habría que quererle. No creo que jueguen con la salud. Compartan, chicas, llegando y compartiendo. Dice porfis, gracias Mari Carmen. Dice, Oli desde Costa Rica. Dice la Kenia Madrigal, saludos hasta Costa Rica, amiga. Dice Sandra, dice la Lunis, a ver, aquí ya llegó una desesperada y atacada. Señora Francia, no grite. Aquí la estamos escuchando y la leemos perfectamente. No grite, no grite, por favor. A ver, vamos a leer a la señora. Nadie ha dicho coma diabético. Dice nadie, así gritando, ¿no? Es un secreto de los suyos que no quiere decir, dice. El hijo la encontró inconsciente y en un mensaje que borró una amiga decía que ella se provocó para llamar la atención de su colágeno. ¡Ah! Ya ven, así se hacen los chismes. Y que conste que yo no soy al tanto, señora Francia. ¡Señora Francia! Oiga, señora Francia, voy a omitir mis comentarios porque sinceramente esa señora, las voy a leer, pero mi sentir no se los voy a decir porque esa señora es muy mentirosa. Y yo lo descubrí, a mí nadie me lo contó, a mí nadie me lo dijo, así como le dije lo de los videos que ella distribuyó por Santa María y todo el mundo para hacer quedar mal a la Nova cuando ella quedó mal también. Y faltan otros que por ahí andan rondando. Y sobre todo los mensajes que, mire, estos ojitos miraron cómo se cachondeaba con hombres para sacarles dinero. Yo los miré. A mí nadie me los contó. Y yo no tendría ni por qué hablar ni bien ni mal de la señora, pero ella sí dijo muchas mentiras. Al final de cuentas, pues ahí está, ¿verdad? Ahí, si realmente está enferma, ojalá, ¿verdad?, y se recupere y salga adelante, y pues guaraguara la cuchara y que se ponga a trabajar para que allá haga su vida plena y feliz. Es lo que le puedo decir, pero Francia, gracias por la información, y qué malo que juegue ella misma con su propia salud. Se me estaban llegando las notificaciones, dice Sandra. Ah, perfecto, no me estaban llegando, dice Sandra. Ah, pensé que sí. Dice, ya ven, ama, es puro pedo. Dice, yo también pienso lo mismo que la otra señora, dice que la señora Francia, pues podría ser, pues no tan secreto porque el Doño Segundo, dice, y la tal Erika ya hicieron en vivos y dijeron que es por la depresión. Miren, plebes, quieren que les diga una cosa, ya una vez don Manuel y yo le tapamos cuando andaba toda peda y el infinito y más allá, porque le creímos que andaba depresiva. Esos videos que subieron de la Nova son de esos días. Entonces, ¿dónde está la depresión? Sor Tequila es una persona, bueno, no le voy a decir Sor Tequila, Sor Nancy tampoco, le voy a decir Nancy. La señora es muy manipuladora y muy mentirosa. Yo lo vi, a mí nadie me lo va a contar, ni nadie va a venir a decirme cosas que yo las vi. A don Manuel y a mí nos traía como calzón de beso. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pues nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, lo que ella hace no está bien.
y jugar con la enfermedad o la salud de alguien no está nada bien. ¿Cómo está, señora Elizabeth Gallegos? Perdón, sé que estaba anexada, quién sabe. Dicen que ya estaba en casa, pero también dicen... A ver, déjenme leer aquí a la Susanita. Mónica Estefanía, buenas tardes. Apenas le alcanza al hijo y don Manuel, que según el hijo se hizo cargo de pagar todo. Don Manuel es el que aporta el dineringuis, dice. Y cree que somos niñas, dice la Mari Carmen Bracamontes. Pues sí. Pero algún día la canasta de don Manuel se va a cansar. Dice que era depresión, agréguenle lo que se mete. Susana Medina, exactamente. Para allá iba, nomás que andaba buscando tu comentario. Bueno, déjenme darle contexto y ya después seguimos con los de estos. Bueno, primero que nada, yo les iba a contar los chismes de los creadores de contenido, pero bueno. La señora se mete lo que encuentra y bebe lo que se encuentra. Es una persona manipuladora y traicionera. Si usted la quiere y la apoya y la adora, respetable. Pero lo que yo vi, y a como me quiso manejar a mí, quiso manejar a don Manuel, no se hace. Con mentiras no se hace. Al final de cuentas, quiso hacerme quedar mal a mí, que yo, que no sé qué. Y andaba haciendo y deshaciendo y un día decía... Voy a cerrar la página, al día siguiente se la voy a vender a don Manuel, al tercer día siempre no, al cuarto día ya me arrepentí y así traía del calzón a toda la gente, ¿no? Con sus inseguridades, sus malas decisiones y sobre todo con los cambios ella de pensar que tiene su... Ahorita sí, mañana no, no, muy inestable. Pero yo no le deseo que se enferme, ni que le dé el patatús, ni mucho menos. Yo no se lo deseo. Yo espero que si realmente está depresiva o lo que sea, pues que salga adelante, ¿verdad? Entonces, imagínese. Dice la señora Isabel Gallego Magdosita, me tomé el atrevimiento, dice, y hablé con Pedrito sobre la salud de su hijo. Y me dijo, dice, que le hiciera saber que cualquier cosa le llame. Y ya sabe que de mi parte cuente conmigo. Muchas gracias, señora Elizabeth Gallegos, pues... Ahorita él está tomando tratamiento, mañana va a ir por la otra parte que le hizo falta. Pues ahorita lo único preocupado que está es que no va a trabajar y obviamente los gastos se vienen encima. ¿Qué le puedo decir? Yo le dije con lo que yo te puedo ayudar, porque pues también tuve gastos, las idas, las vueltas, se gasta pues estar afuera de un hospital. Yo también tengo gastos ahorita en la casa, ya llegó el recibo del internet, llegó el recibo de la luz, va a llegar el recibo del agua y obviamente la despensa que se compra, pero le dije, con lo poquito mucho que yo te puedo ayudar, pues adelante. Y si no, pues vemos a ver si de las servilletas o algo que tengo yo se las rifo a mis seguidoras y a ver qué podemos hacer, pero eso sería en última instancia, ¿no? Yo les agradezco de corazón, señor Elizabeth, dígale al señor Pedrito que muchas gracias. Al pastor Pedro, perdón, agradezco mucho la atención, de verdad, y pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué más le puedo contar que no le haya dicho? Yo estoy muy contenta que ya se haya reanimado, anda muy bien, ahorita anda muy bien, hace ratito hablé con él, me dijo que sí se está tomando el tratamiento, pues dentro de lo que cabe no siente ya lo que sentía. Los antibióticos pues sí son muy fuertes, la verdad, lo que le dieron. Y solo espero que poco a poco se vaya reanimando y ya se ponga ya a, como quien dice, agarrar su vida normal. Dice, usted ya tiene su número directo, dice, lo puede llamar cualquier día ese después de las... Sí, de hecho me dijo que ese número era y que le mandara mensajes que los contesta rápido. Y yo le agradezco de verdad. Buenas tardes, ¿qué problema es el de Doña Cuca y Calamardo? ¡Uy, hay tanto Suzuki! Ayer escuché tu video en el YouTube sobre tu hijo, ese primero Dios, tú, ya Sandra está en su casa recuperándose, ya está recuperándose, miren, yo agradezco tanto que las personas que hoy en día se están enfermando de COVID y las secuelas que dejan, ya los medicamentos tienen experiencia en lo que, o sea, saben con qué están trabajando, con qué bacteria es la que tienen que trabajar. Los antibióticos ya hay para esa bacteria, lastimosamente para algunas personas, en este caso como a este muchacho le tocó que le diera un COVID asintomático y se le alojara una bacteria en los pulmones, pero pues
Dios quiso que no le pasara más allá y ahí va. Ahí va la cosa, ahí va bien, va recuperándose. El doctor dijo que se sorprendía de lo fuerte que estaban sus pulmones debido a la lesión del vasito sanguíneo que traía ahí donde estaba molestando la bacteria, pero el antibiótico es el que le pusieron, era sensible ese bichillo que andaba ahí. Pues la verdad sí se le vio rápido la mejoría y le dieron 3 semanas de descanso donde no puede hacer esfuerzos, no puede hacer nada, no puede estar cerca a la gente que fume, de donde haya humo y todo ese tipo de cosas, para que tenga pues más rápido la cicatrización de ese vasito. Y yo agradezco de verdad, sí, no me animo la verdad a hablarle al pastor Pedrito. Imagínense que le hable yo para decirle, oiga, mándeme para el súper. No, la verdad, ya veremos cómo le vamos a hacer. Ya veríamos la manera de cómo salir. Yo le digo que no se desespere, que todo va a salir, el dinero va y viene. Ya vemos de poquito en poquito, o sea, qué tanto pueden comer él y la muchacha. O sea, no creo que sea mucho, pero sí se siente mal, pues, por ese lado. Pero de salud, ahí va. Son 7 días de medicamentos intensos. Entonces, esos medicamentos lo marean, son antibióticos, pero gracias a Dios ahí la lleva. Soy una mamá 4x4, dice. Doble rodado. Tiempo al tiempo, porque está claro. Sí, gracias, Sandra. Gracias, Ana Gil. Muchas gracias. Oigan, no les digo que estaba haciendo. Oigan, yo el lunes iba a mandar los mandiles que me pidieron, pero como no los completé porque del primero me pidieron varios y los mandé a hacer y los están secando, se están secando. Miren, este es el que estaba haciendo ahorita, le estaba haciendo las florecitas que van aquí, mire, esta que va aquí. Son florecitas que van bordadas y apenas la estaba haciendo, ahí está. Entonces, no se los voy a entregar como por el martes para que estén bien secos y no se vayan a pegar en el transcurso del camino. Dice, bendiciones, dice, gracias, señora Mariela Picón, dice, Dios lo cuide, es grande, dice, abrazo, amiga, gracias, Charlie Galván, saludos. Bueno, vamos a aterrizar con el tema que estábamos hablando porque no me va a alcanzar una hora para decirle todos los chismes que tenemos atorados. Es bello mi mandil, está bien bonito, señora Naguir, y el, se me atoró, oígame, el mantel, uff, ese sí me va a costar un ojo de la cara y la mitad de otro bordarlo, pero va a quedar bien perronguis. Ya he hablado con él y ya lo conoce, pero él dijo que le va a llamar mañana. Ah, bueno, pues es que es más fácil que él me hable, a que yo le hable para decirle, señor Pedrito, digo, pastor Pedrito, mándame una despensa de esas que hay en la iglesia. Ese, sí, es de Frida, la del vestidito, creo que de ese pediste, ¿no? Ana Aguirre dice, ah, güey, y el mío también dice, sí, también está muy bonito. Dice, buenas tardes, señora Norma Rosique, ¿cómo está? Un abrazo, saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Oigan, pues miren, yo nada más les voy a decir una cosa. Con la salud, plebes, no se juega. Solamente les digo y les vuelvo a decir, solo espero que se recupere la señora, que salga adelante, que siga con sus proyectos. Y pues si ella se ha provocado no las cosas, en su salud lo hallará, como luego dicen. Y pues no anden especulando si no saben de buena fuente las cosas, porque aquí ya dijeron una, dos cosas. Y así se va a ir, así se corre el chisme. Entonces, yo dijera que no especuláramos. Oiga, gracias, Chari Galván. Déjeme decirle, le voy a poner aquí el enlace. Acabo de la página que se llamaba Hablando Claro. No es la de Hablemos, es Hablando Claro. Le puse el nombre de Artesanías Mexicanas, que es donde yo voy a estar publicando todas estas cosas que estamos haciendo. Espéreme tantito. Entonces, quien está ahí ya se dio cuenta que le hicimos algunos cambios. Empecé a subir los enlaces de los guaraches, los videos. Le voy a estar subiendo el fotografías de las servilletas y cuando se terminen los mandiles les vamos, mandiles y manteles, les vamos a tomar foto y subirlos para que vayan viendo cómo van quedando. Ahorita acabo de hablar con el señor que le encargué los guaraches, me dice que apenas están acomodando los pedidos, obviamente para mandarlos, ¿no? Para que no se me desesperen. Miren, aquí les voy a poner, ese me alborotó un piojo, aquí les voy a poner ese enlace que está ahí, es el de la página. Si ustedes ya lo siguen, la página cambió de nombre,
Y sí vamos a subir reel de mitotitos como para, así chismecitos para hacer la pasadera a la página, que no sea así de puros, de puro contenido de artesanías, para que sepan, ¿no? Yo estoy especulaciones lo que yo vi, la foto que ella puso de WhatsApp, dice, del WhatsApp. Bueno, miren, yo lo único que le puedo decir, con la salud no se juega, espero, le vuelvo a decir, ojalá y se recupere rápido la señora. Y yo sí escuché, porque yo compartí a don Manuel en la página para que lo conocieran y vayan y le den seguimiento a la página de don Manuel. Primero Segundo se llama la página, donde escuché que él dijo que la Cristina y Jesús estaban pidiendo dinero para ella, porque quería ver a su mamá. Bueno, yo digo, ¿no? Yo digo, si quieres ir a ver a tu mamá, trabaja, junta dinero y ve a verla. Porque se están acostumbrando a estirar la mano y a pedirle a la gente hasta para comer huevo con salchicha. Y ustedes me van a dejar decir, ay, qué mentirosa eres. Sí, la Cristina andaba pidiendo que le mandaran para unos huevos y todavía decía salchicha. No quería para unos huevos duros, ella quería huevos con salchicha, ¿no? Entonces, ya era de más de baquetón que dijeran, pues también el refresquito, ¿no? Entonces, están tan acostumbrados a que la gente les mande, que la verdad, plebes, hay prioridades. Hay personas que están en la calle ahorita con el calorón que no tienen ni qué comer. ¿Cuántas gentes no habrá por allá en las colonias, en las orillas, que no tienen qué comer ahorita? Miren, uno de mis proyectos que traigo en mente, yo sé que sí lo voy a hacer. Yo tengo planes, y ya se los había comentado, pero no he hecho mucho auge en eso. Es comprar un terreno grande, que Dios mediante me va a dar la oportunidad de hacerlo, donde el canal que teníamos de Hablemos Claro, donde hacía las recetas de cocina, voy a seguir haciendo recetas basado a la comida que haga, la voy a ofrecer a las personas que vivan alrededor o se las voy a ofrecer a la gente que está en las calles, porque para mí, a mí se me echa a perder la comida, o sea, no mucha, ¿no? O sea, si yo ahorita me siento y me como una botanita, ya amortigué, ya no me da hambre, si en la noche me como un cereal, pues ya, o si me como, no sé, la comida de mediodía, pues ya. Entonces dije, voy a hacer eso, y si hay niños alrededor, lo que yo tenga, voy a invitar a sus mamás para que vayan y coman los niños, ¿verdad? No en sí va a ser un comedor público, porque no tengo la capacidad para eso, aunque déjeme decirle que la señora Elizabeth Gallegos y el pastor Pedrito ya me lo había propuesto. Hace mucho tiempo me dijo, Elizabeth, consiga un terreno grande, me dijo, y nosotros le construimos esto, esto y esto, para que usted haga esa labor. Pero a mí se me hacía mucho, yo no tenía la capacidad para comprar un terreno porque se necesita un terreno grande, pero Dios mediante sí lo voy a hacer, sí voy a tener esa capacidad, no lo digo que ahorita, pero yo sé que sí lo voy a tener. Saliendo ya del problema del choque que tengo, y si se me da antes o después, obviamente pago y ya voy y me doy la tarea de hacer eso, y ya le tomaremos la palabra al pastor Pedrito, si todavía está con la ¿cómo se dice? Puede decir disponibilidad de ayudarnos. El lunes, gracias. Soledad Ancira, gracias por estar aquí. Entonces, eso me gustaría hacer, y sí me gustaría hacer eso, porque ¿cuántas mamás no han pasado necesidades? De que, no sé, se quedaron viudas, se divorciaron, o no, las abandonaron y se quedaron con hijos. Y mientras ellas se acomodan a buscar un trabajo, un empleo, no tienen cómo llevarles de comer a sus hijos. Porque hay muchas mamás que viven solas y que no tienen familia o que emigraron de otras partes. Luego se le dijera que tú estás bien bueno, pero eso es horrible, dice que todo tequila, es horrible hacer eso por hombre que no la ve. Bueno, Ama dice, yo creo que más por lo que te... Bueno, es que hay muchas versiones. Yo respeto todo lo que me están diciendo, plebes, ¿no? Ese es mi punto de vista con respecto a eso. Yo sé que ustedes tienen su ¿cómo se dice? Su punto de vista, y las leo, qué bueno que lo tengan.
Pero eso que anda haciendo Cristina y lo que anda haciendo este muchacho no está bien. Que si realmente quieren verla, pues que junten dinero, ¿verdad? Que se vayan a trabajar, que se vayan a limpiar un terreno, que se vayan a decir, oiga señora, le barro su casa, que se vayan al mercado a cargar costales, a cargarle las bolsas a las señoras por 20, 10 pesos. Aún viene bien en un estacionamiento, ¿verdad? Vas a ver que sí, Mari Carmen Bracamontes. Esa es mi meta y yo sé que sí lo voy a poder lograr. Yo sé que sí, nada más que para todo pues se necesita billete. Billete, billete, dijera por ahí uno, un creador de contenido, billete. Entonces, yo sé que sí se va a lograr. Ese Adra Estrada dice que mal no se quiere ni ella. Bueno, Lau, mira. A lo que yo vi y de lo que yo me enteré, esa relación es súper mega tóxica, esa relación que tiene esta señora con él, qué cosa, no me importa, ¿verdad? Pero yo se lo dije y se lo aconsejé varias veces. Si tú no dejas a ese muchacho, un día mal habido te va a venir cortando el buche, le dije, así le dije. Por lo que ella estaba haciendo de grabarlo a escondidas, donde estaba él poniéndose hasta el infinito y más allá, hablando con los grillos, cri cri. Ahora resulta que ya quieren ir a verla, ma, pues sí, porque quieren dinero. Desgraciadamente hay muchas que no quieren trabajar y ya no piden, exigen. Pues sí, eso es una de las cosas que hacen. Mari, jo, 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 ¿cuánto tiempo sin saber de tía familia que abandonó el marido y se batallan mucho? Dice salir adelante y más por el estudio. Así es, Mari Jo. Entonces, dentro de eso es lo que yo estoy queriendo hacer. Pues mira, de que se coman una sopita, que se coman algún huevito, a que no se coman nada, pues mejor eso, ¿verdad? Dice Rebeca Alves, hola señora, feliz domingo. Igualmente señora Rebeca, muchas gracias por estar aquí. Oiga, hasta el martes voy a llevarlos a correos en lo que se secan bien los mandiles que me acaban de hacer porque están frescos y a lo mejor cuando yo los envuelva y van a poder llegar pegaditos, entonces es mejor que vayan 100% sequecitos, ¿no? Para que no vaya a haber ningún problemita en el camino. Así es que yo le agradezco de verdad. Saludos, mija, dice Rosa Salazar, gracias. Le mandé un mensajito ahorita. Entonces, con respecto a eso, pues yo qué le puedo decir, qué lo puedo opinar, yo la verdad me dio hipo. Yo la verdad, si yo le doy mi punto de vista, ahorita me van a agarrar y me le prenden cerillo aquí al en vivo. Entonces mejor no les digo nada. Pero yo creo y pienso, bueno, es que está de por medio su vida, o sea, piensen con la cabeza, no piensen con la de abajo. O sea, ¿cómo puede ser posible que tú te quieras hacer daño por un vato? Y menos como así. No, pues no, ¿verdad que no? Pero bueno, al final de cuentas, pues hay muchas versiones. Al final de cuentas, pues creo que por ahí me están diciendo que... espérenme, déjenme leer. Bueno, es que supuestamente, pues que según no iban a decir... realmente que fuera lo que tenía, que no van a decir, que su amiga dijo que ella no iba a decir nada aunque supiera. Uy, es una celebridad o qué pedo. Siempre ando aquí, dice en tu página, Magda, solo que estuve enferma, dice, y no podía comentar mucho, ya estoy mejor, gracias a Dios. Andamos igual, amiguita, nada más que uno no se puede enfermar. Magda, mis hijos quieren más pulpitas. Cada una quiere 50 pulpitas. ¡Vámonos! No, hombre, mija, es que ¿qué te cuento? Espéreme porque voy por la bandeja para chuchería con la cuchara. Ya me antojó, ahorita la voy a traer. Ah, pues mira, qué bueno porque voy a ir el martes a correos. Ahí me dices, qué bueno que le gustaron. Espéreme, voy a ir a traerme la bandeja que algo que no le tenía que picar. ¡Ay, perdón! Espéreme, voy... Voy por lo que le dije, se volteó la cámara, ¿verdad? Pues en cualquiera esquina se encuentra un... ¿Cómo? Espéreme, ahorita vengo. Espéreme. No se vayan a dormir. Voy por una cuchara.
vengo. No quiero que me agarre el calor aquí, pues, porque este cuarto va a ser exclusivo para estar trabajando. A ver, ahora yo no sé cómo, a ver, deje picarle porque creo que le piqué mal. Ándale, aparecí. Bueno, déjeme. Ay, no. Es que me traje el equivocado. Este no es, pero ya. Me traje el equivocado, ahorita vengo. ¡Ah! Ya agarraste práctica. Sí, esas son. Esas son solo mis hijas. Unas amigas también quieren. Las que me envió ya. ¿Qué? Ya se las comieron todas. Lili Razo, ¿cómo estás? Saludos, pero sentó. Me traje de una vez el bote para no batallar. Santo Dios, o sea que les gusta mucho comer. Se dice, vamos todas a comer con los ojos. Lo siento. Alguien me saludó aquí que se me pasó. Espéreme. Espéreme, gracias por ese toñoñón. Muchas gracias. Mariela, ¿de qué le sirven sus 7 centímetros de berenjena si le parte su mandarín en 1000 pedazos? Exactamente. Muchas gracias, señora Rebeca, por ese toñoñón. Preciosa, no te miras. Lu, Lau, lo que pasa es que me fui al refri. Espérenme. Lo siento, plebes, pero es que... Ay, es que usted no tiene idea lo bueno. Mire. Este tarro es mío. En este tarro yo lo agarro para estar comiendo. Ay, no, es que yo qué le puedo decir, Magdosita. Checa tu WhatsApp, Pedrito te está escribiendo. Ahí voy. Espérenme tantito. Ahorita déjeme lo checo. Ahí voy. Dile que ando de lungucienta. Miren. Llegó. Este también estaba aguado, ¿no? Pero en el refri se puso, miren. Lo siento, pero es que no he comido. Espérenme, déjame contestarle a Pedrito, espérenme. Ah, qué bueno. Parece mangoneada. Muy bien. Bueno. Ya lo leí. Es que a mí me voy a... Mire. No se caen. Así te la voy a mandar, mira, Elizabeth. Bien concentrada. Para que allá te la comas así. Para no mandarte la guayita. Esto sabe mejor que los vasitos Carla. Sí. Sí, aquí le puse... Es que de verdad está bien bueno, plebe. No es porque yo lo diga, pero helada. El helada está bien buena. Bueno, déjeme decirle. Que estaba viendo ahorita. En uno de los videos que yo hice, plebes. Hay una razón por qué yo nombré. Está bien bueno. La verdad sí está bueno. Al Craimua. Que yo le dije, Cri, le voy a decir por qué. Resulta y resalta que hace días, el zorrito youtubero subió un video de la panini. Bueno, de la lavandera. Y esta señora dijo que ella había registrado su nombre y a Cristóbal Colón, o sea, su marido. Que porque todos querían monetizar con su historia y muchos la contaban de diferente manera y porque ella también quería ganar. Entonces yo le puse ahí a él que le iban a cobrar por el video que estaba poniendo y dijo, ¿dónde dice eso? Es que no lo encontré. Es que, plebe, en serio se lo digo,
a las señoras que ya le mandé, las bolitas llegaron hechas tortitas, pero la pulpa está bien buena. Así como está, usted puede hacer micheladas, usted puede hacer pulpita más aguadita si le pone más tamarindo. Es como una base y está bien buena. Entonces, sácatelas que la lavandera le mandó mensaje privado al zorrito youtubero y le dijo, oye, es un mensaje amistoso, pero te pido que quites el video. Porque supuestamente ella le mandó una carta a la coreana, espérenme que ya estoy moqueando, donde le mandaba a decir, obviamente, que le va a cobrar por todo lo que ella monetizó, por la historia que subió de las lavanderas. Obviamente, conociendo al zorrito, pues se rió de lo que le dijo la lavandera, obviamente. Entonces, como ya no se sabe, ustedes saben que yo siempre a la Jerry le digo Jerry Miau. Y yo no quería mencionar el nombre del Cray, o del Cray, como usted quiera decirle. Dije, pues casi le iba a decir Cri Cri, pero dije, yo no se va a escuchar como Cricoso, mejor le voy a decir el Cri. No voy a hacer que al rato me mande mensaje y me diga que me va a cobrar regalías por el video. El video ahí está, el video él solo habla, él solo dice, él solo menciona, no lo menciono yo. Entonces, si tú lo mencionas, a ti te van a cobrar. Entonces, me dice don Huicho Domínguez, Maldosita, es que se escribe Cri y se pronuncia Cray. Así me dice, pop, pop, ¿verdad? Gracias, Hernández Mine, por tu estrellita. Entonces, he ahí la aclaración, ¿no? Sí, para pasar, sí, así. Mucha gente vino, muchas gracias por ese toñoñón, Hernández Mine. Así cuando ya ven, no, yo nunca te mencioné, ese video es tuyo, ahí está, no sé dónde, de dónde lo sacaron, pero yo me lo encontré en el tiki tiki y lo publiqué, por si tenía alguna duda. No está bien, don Huicho, está bien, pero hay a veces que sí la cago, pero hay a veces que no la cago, que haya una razón el por qué. ¿Nunca has estudiado a las hermanas? Hace no. ¿Quiénes son esas, mija? A ver, platícame. No sé quiénes son. Señora Verónica García, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Bienvenida aquí al mitote. No sé quién son. ¿Quiénes son? A ver, platícame. Plebe, es que este pulpita tiene chile chilpitín molido. De aquel polvito, ¿se acuerdan que les dije que le iba a servir para muchas cosas? Pues ese es, y pues está bien enchiloso. Es que este es más que nada como base. Ay, donde usted puede hacer muchas cosas. Gracias, dice, es figura pública y quiere cobrar por mencionar su nombre. Sí, porque dice que la historia la han distorsionado mucho. Yo lo único que sé que al escuchar su historia no hay para dónde te hagas. Tú te estabas comiendo al novio, a la pareja, al amante, al compañero de vida de la otra señora. Es real eso. Entonces ella quiere decir que no hizo nada malo. ¿Cómo chingado que no? Ama dice, ¿qué te parece si me cambio el nombre y me pongo? No, no te pongas así. Mira, está ocurrente. Gracias a ti por tu tiempo. Dices mi nombre como es Mine. Así como se lee en español. Mine, por eso, Mine. ¿O cómo dije? Me equivoqué. ¡Ah! ¿Sí? Hace mucho, aventura de corazón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí? Lau, ya habíamos hablado de ellas aquí, pero mira. Yo sé perfectamente todo lo que hace. Me aflojó el moco, plebes. Yo sé perfectamente todo lo que la señora hace. Pero sinceramente, plebes, a pesar de que soy una hija de la chingada, buena para nada y buena para otras cosas, yo no quiero rendirle cuentas a Dios por la muchacha esta. La señora es evidente que tiene una discapacidad o una condición, como usted le quiera decir. Y es un tema que ya lo hicieron muy dañado. Entonces yo no quisiera
ser partícipe de eso, porque la señora, para bien o para mal, podemos sacarle lo bueno y lo malo, sí, como se lo saqué en un tiempo. Entonces prefiero quedarme en el medio, ni de aquí ni de allá, y que hay que otras gentes se encarguen. Pero déjeme decirle también que hoy en día las leyes han cambiado tantos que no les sorprenda que al rato se metan en un problemón con lo que están haciendo. Y se lo digo yo, mire que yo sé de esas cosas porque las he aprendido mucho. Mire, señora Elizabeth Gallegos anda por aquí. Manifiéstese. Tengo un mensaje urgente para usted. Fíjese nada más. Ahorita dejen que aparezca la señora Elizabeth, le voy a decir. Entonces, Lau, es complicado. Es complicado porque sí se puede hacer una crítica de lo que se hace, pero no de la manera como se burlan. Señora Elizabeth, me acaban de mandar un mensaje. Pues se lo voy a dar tal como me dicen que se lo dé. Dice, Magda, no quiero que menciones quién soy, pero dile a la señora, o sea, usted, me dijo que haga galletas, ¿no? Pero que la vecina acaba de mandar a su hijo a reportar a la hermana de ella porque dice que vende vasos sin licencia, dijo. Ah, para vender vasos se ocupa licencia. Y que le pidió a sus demás casimiras que las que hablen inglés vayan y reporten también a la hermana de las galletas, o sea, a su hermana. O sea, que dice que le comunique a usted, que le diga que la vecina reporte a... Usted le va a mandar el mensaje personal. Que le reportaron a su hermana que porque vende vasos sin licencia de personajes que son, pues me imagino yo, de marca registrada. Y que ella ya le dijo a su hijo, o sea, a este muchacho que ella dice que no mete en las redes sociales, que la reportara también, para que le metieran varios reportes. Fíjese nada más. Pero la señora no hace nada. Eso es lo sorprendente, pues. Y fíjese también lo que dice aquí. Y de paso, dice, le pidió a sus casimiras que fueran a hablar con tu muchacho para ver qué le podían sacar. Fíjese nada más. Pero ella dice que ya no hace nada, que es muy buena gente. Cuando dice que yo me la paso chingando con ella. O sea, ¿qué le importa la vida personal de cada quien? O sea, ¿qué le va a decir el muchacho? No le va a decir nada. Al menos no tiene nada que decir porque pues yo ni siquiera se la mencioné. O sea, no sé. O para, voy a mandar el mensaje. No le voy a decir quién me escribió, pero se lo voy a hacer llegar. Dice que lo dijo en el grupo que ella tiene donde cobra $10 mensuales por estar ahí. Ahí está el recado. Que yo sé, no se necesita licencia para vender vasos. Pero dice que los vasos son de personajes registrados. Me imagino como los personajes de Disney o algo así. Yo imagino, Lucía Argueta, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sigue la del tercer ojo, dice, del asterisco, donde... Pues sí, luego dice que soy yo, pues. Luego dice que soy yo la que hago las cosas. Sí, la verdad trae mucho coraje la pobrecita señora. Igualmente, Lucía, feliz domingo. ¿Cómo le faltan huevos a la casa? Dice, para mandar a sus pájaras adelante. Es que tira la piedra para que otros vean y descalabren. Para que no digan que es ella. Pues mire, por sí o por no, señora Elizabeth, usted hable con su hermana y dígale por si las dudas.
Yo me imagino que se ha de referir a la hermana suya que le regaló vasos a ella. Yo creo. Dice, pues no, que era íntima de la hermana de la señora Elizabeth. ¿Será que ya salieron mal? Pues quién sabe, Norma de Rosique. Mis hermanas, escuchas en vivo, muy seguro está en el alambre escuchando. Ah, bueno. Déjame tomar aire porque esto está bien enchiloso. Señora hermana de las galletas, me acaban de mandar mensaje una seguidora que dice que la pájara Peggy acaba de mandar reportarte a no sé dónde allá en Estados Unidos, que porque tú vendes unos vasos sin licencia. No, no sé, así dice, yo no sé qué es lo que vendas. Y dice que ella ya le pidió a su hijo que te reportara también. Y que le dijo a todas las que hablen inglés, metan reporte. Pero pues también hay reportes en español. ¿Por qué no habría de este, no? Digo yo, por si usted está en el alambre y no me quiere mandar mensaje, pues póngase trucha. Porque esa señora es muy traicionera. Entonces, si tiene vasos, guárdelos. Guárdelos antes de que le caiga la ley. Ay, dígale, ahorita le voy a mandar a la señora Elizabeth el mensaje para que se lo mande a usted. Lo hace por debajo del agua. Así es, señora Lunis. Así lo hace. A espaldas. Y yo no sé, yo no entiendo esas señoras que dicen, es que tiene el corazón podrido. Pero pues es mío. El corazón podrido es mío. ¿Qué les duele? ¿Qué les aqueja? ¿Qué les acompleja? Al fin y al cabo, ustedes no viven conmigo. Ustedes solamente porque pararon oreja por ahí y alguien les dijo que yo era esto y que yo era aquello y que guaraguara la cuchara, pero digo, no suden calenturas ajenas por mí. Si yo tengo el corazón, las nalgas, la cabeza podrida, son mías, no son suyas, señoras. Ay, qué hijas de la pelona, pero mira, andan en las páginas venenosas y muy en ellos se persinan y le piden a Dios salud, amor y dinero todos los días, ¿no? Ay, señoras de los calzones miados. Pero bueno, ahorita te lo voy a... Además, te lo voy a mandar aquí por el WhatsApp para que lo veas. Yo ahí está, dicho por una seguidora. Dice, el que le mande otro... Dice, que le mande otro vaso fermentado, ¿verdad? Con mucha caquita. Es que yo creo que por eso lo hizo. Como ella sabe que sí es cierto, imagínate, ¿cómo estás, señor? Y el otro se andaba buscando, Rosy, y nunca apareciste. Gracias por ese toñoñón. Te andaba buscando porque tú conocías la historia de Mayeli y estábamos hablando de su embarazo. ¿Será que también reporta mi negocio de pulseras y brazaletes? Pues a lo mejor va a decir también que no lo tiene registrado, que es piratería. A lo mejor. O a lo mejor no se ha dado cuenta que tú lo tienes o que es tuyo. Puede ser, pero deja que te investigue a partir de ya para empezarte a hacer la vida imposible detrás de cámaras. Muchas gracias, Rosy Rosas, muchas gracias. Vean qué buena sabe este chilito de aquí, la cucharita. Sabe bien bueno. Pero bueno, pinche chupadota de... que le daba el vaso, dice, hasta le sabía re bueno. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema. A mí la señora, la neta, ya me da pobrecita. Luego va a inventar cosas y así. Nomás quiere que le demos hilo para darle. Quiere que le demos hilo. Oiga, déjeme meterle la palita al revés porque no se debe de meter la cuchara directa. Vives muy lejos, Mariela. Vives muy lejos. Muy, muy lejos. Bueno, ya me voy a comer pues porque para que no se le antoje. Oiga, bueno, estábamos hablando... Ese Herminia dice, por envidiosa no se supera. La verdad que no. Y después se la rifó a sus pájaras, dice. No, dice que no es cierto, que ella no rifó nada. Pero ¿sabe una cosa? Lo peor de todo es que la gente que sabe que miente, ahí está en sus grupos. Eso es lo malo, que saben que está mintiendo y diciendo cosas. Ahí trae un audio, Héctor, donde la...
la chapirujita, la chapirujita estaba diciendo que sí le pagaron $400 por hacer ese video patronarse al Tata. No, pues no, pero estábamos comentando porque me mandaron un mensaje. Mire, le voy a decir una cosa y se lo voy a decir aquí delante de la señora Elizabeth para que luego no le vayan con cuentos. De pelearme con el... Bueno, de meterme en pleitos, en broncas con la señora Elizabeth y meterme en pleitos con el diablo, mejor me meto en pleitos con el diablo. Y las hermanas de la señora Elizabeth son unas hijas de la pelona al infinito y más allá. Yo mejor, mire, y tiro la llave donde nadie la encuentre. Chicas, recuerden cuando le decía a la Herminia que se llamaba Bella Aldama. Ah, sí, cierto. Sí, ella tenía un face que decía que se llamaba Bella Aldama porque se creía Thalía. Sí, cierto. Andaba en el infinito y más allá. Dice, el suelo que yo ando como la Wendy, siempre perdida, perdida. Oye, sí, Lucia, ya te miré ni tan perdida y andabas en unas playas muy bonitas. Andabas de veraniega. De celo no va a pasar, dice, es bien envidiosa, dice. Bueno, prefiero hablar de la Cuca. Así es que vengan las preguntas de doña Cuca. Que la voy viendo en el tiquitiqui, plebes, que se le torcía la cara de lo loca que andaba. Bella mi huyo, dice la Mariela Picón. Doña Cuca en el tiquitiqui plebe se da vuelo haciendo en vivos, pero bien peda. Yo estaba tan sorprendida, digo, ¿no le dará vergüenza a la señora cuando negaba todo, que ella no era nada, que no era cierto, que tomaba, que eran mentiras? Ya sabemos, dice, ¿por qué le pusieron ese nombrecito? Dice Elizabeth Gallegos. ¿Bella de dónde, ama? Dice Bella. No, es que no es, ella tenía un Facebook así. Leti Gasca, hola, dice, buenas, buenas, gracias por estar aquí. Ese fue uno de los primeros que la grilla que le tiraba al principio se lo sacó, que era un perfil que ella usaba, como otros, como la Dubrasca y todo eso, es a donde se cachondea con los árabes. Doña Cuca dice, te por ocha, dice, bien pedi con uno que, ay, no, plebes. Se ponen los dos a hacer en vivo y ni a cuál irle. De verdad se lo digo. No hay dinero, es que sincera, mira, ahorita si se fijan, las redes sociales, ni chismes ni polémicas hay. Y como yo no critico a los artistas internacionales, pues como que no me sabe hacer chisme de esa gente. Me gusta hacerlo de creadores de contenido y realmente polémicas no han dado. Y no hay números, no hay vistas, no hay nada. Y yo he notado que la plataforma, cuando cierra mes, que ya lo cerró, las vistas bajan tremendo. Y cuando ya vamos agarrando, casi llegando a la mitad del mes, que es cuando ya agarra vuelo uno para monetizar, te deja como unos 5 o 6 días virales, te los corta y hace corte él para pagarte. Eso es lo que yo he notado. Entonces, ahorita estamos como quien dice, de bajada. No hay, y realmente, plebes, ahorita lo que está dejando es el tiquitiqui. No hay otra plataforma que te esté dejando más que el tiquitiqui. Esa Cuca ya cayó en los pasos de su ingada. Pues sí, pero pues imagínate cuando se le llegue el tiempo, al rato va a andar pidiendo donaciones para su riñón. Esa Cuca ya se saca de hacer una batalla conmigo, dice, ya le saca. Primero andaba ladrando y ahora le saca. Es que ella es así, mija. Ella en realidad, te voy a decir una cosa. Ella en su mundo de que ella hace de creadora de contenido, pero en realidad es peleonera con los que se dejan ahí con ella y eso, pero no le gusta andar metida en polémicas, porque ella le gusta allá hacer tonta a la gente en su espacio, en su mundo, y ella sabe que el hey es lo que más le deja dinero, porque son bien poquitas las que le comentan. Imagínense todos los días ustedes estar haciendo batalla, estarle dando dinero. Ahí se le va a acabar su quincena o se le va a acabar la pensión o lo que el gobierno le da. Porque todos los días, desde bien tempranito, a veces son las 5:30 de la mañana y ella ya está en las batallas. Facebook dice, está como el Walmart, dice, cuando llegas a los 40 te baja
a lo cañón, dice. ¿Cómo que tiene que ver el súper con la edad? Maldita, qué bonitas botas mostró en el vivo de unos días atrás. Son las tuyas. Y ella las andaba promocionando. Son las de las que encargaste para tu trabajador. Esas son, ya te las compré. ¿Me vas a colgar de un palo? Sí, ¿te acuerdas que me mandaste que querías unas botas de esas? Pues yo las compré, yo me anticipé, yo las mostré en el en vivo. Te compré unas café, unas color café y unas negras, también bonitas. Pero bueno, ya, no me vayas a regañar, pero pues ya te las compré. Y por cierto, aquí andaba la Lili Razo, me preguntó sobre esas botas y le dije, sí te sirven, son para trabajar en desierto, te sirven muy bien, está la suela perfecta, quiero para los muchachos. Sí, son de las mismas que me dijiste, esas son, ya te compré dos pares. Ya las tengo aquí, yo quiero una raspa de gomitas, dice. ¿Cómo una raspa? ¡Ah! Una como la que, sí, ya sé de cuál es. Un raspado que trae un tarugo, así le dicen aquí, un tarugo y gomitas como si fuera una mangoneada con chamoy y todos los menesteres. Ay, qué bueno. Es que a mí casi no me gusta eso. Esto sí, la pulpita de chamoy sí me gusta. ¿Qué? Lucía, andas muy... No, es blusa, no es camisa, es una blusa. Es una blusita. Ya tenía mucho que no me la ponía. Sí, sí, a la señora Lili Razo también le gustó. Están bien bonitas. Y no te las había enseñado, pero yo ya las... No, y que es que si quieren, pues... A que no venden así. Aquí no venden. No, aquí sí. Y la verdad, estaban en especial esas botas. La estrellita compró ese raspado. Están bien, la verdad están bien bonitas. Están bien bonitas. Ahorita acabo de hablar, le mandé mensaje al proveedor de los guaraches. Y quedó de mandarme respuesta, pero es que no crean que nomás soy yo, pues tiene muchos pedidos. Entonces, no se me desespere. Y a las dos personas que ya me mandaron el anticipo, no se desesperen. En caso de que no me manden nada, yo les voy a regresar su dinero íntegro. Está chida, sí, está bien a gusto, mire, tiene un holancito acá, esto es lo que me gusta, sí. Y el cuellito. Y está bien bonita y luego te orma bien. Sí, quiero unas botas, dice, mañana le digo, ah, sí, pues esas botas van para allá hasta Indianápolis. Oiga, señora Lili, yo ya las andaba promocionando y todo, y a la que me las encargó ni le había dicho nada. Yo nunca he hecho batallas, no me gusta, pero mis bellas de tiquitiqui me dijeron que se la dé y así dices, le dices sus verdades a ver si tan brava, pero la verdad da lástima. No, Rosy Rosas, ella no es brava, lo que pasa es que sí es suyona, la verdad, pero porque obviamente no quiere que se le perjudique ni el TikTok ni sus páginas, ¿verdad? Y el TikTok es tan sensible que hasta con un ya te lo eliminaron. Entonces, así está. Había mirado ese en vivo, hice hasta hoy, lo miré de la repetición. ¿No lo habías visto? Ah, pues esas dos son tuyas. Es de color, es una color café, está muy bonito y es color negro. Sí. Son igualitas las que me encargaste, nada más que esas no tienen bordado enfrente, son todas lisas. Son, no tienen puntas, son cuadraditas. Y se ven muy bien. Se ven muy bonitas. Muy, muy bonitas. Oigan, otra cosa antes de que se me pase. Ya vieron, no es porque yo sea chismosa, ¿verdad? No, pero nos encanta el chisme. El José Torres Plebes, el Día del Niño, hasta yo le aplaudí, lo felicité al hijo de la pelona patas de molcajete por haberle entregado juguetes a los niños y que les haya hecho un rato agradable. Y el hijo de la pelona, ¿qué creen que hizo? A mí se me hacía tan raro que él viviendo tan lejos haya repartido los juguetes dentro de su casa y no haya ido a las orillas de que en Estados Unidos también hay colonias pobrecitas y niños necesitados, pero no tanto como acá en México.
sino que lo hizo en su casa. Fíjese lo que hizo. Son Ledeña, saludos, gracias por estar aquí. Fíjese, convocó a sus trabajadores y les dio la tarea de que acarrearan todo el chamaquero que pudieran para entregar los juguetes y que quedaran ahí mismo. Si yo pienso maquiavélicamente, este infeliz pitufo diabólico, como le dice el guarro del teclado, le haya quitado los juguetes y todo lo que les dio a las criaturas. Era mentira, plebes, el video, era mentira. Cuando ves el video te das cuenta que está el actor mal pagado que toca la guitarra, que le dijo, quiero, vengo ahí que me regale una guitarra, que porque quería ir a cantar y ganarse unos pesos, y hasta la quebró diciendo que esa guitarra, fíjese, quebrar una guitarra que se la pudieron ver a alguien, que la daba a alguien que la necesite, por hacer ese video, con la misma ropa. Yo creo que ni se la debe haber quitado el hombre, o ese mismo día han de haber grabado ese video, y después lo presentaron. No, es que con este muñeco diabólico, no se sabe. Cuando yo me quedé, si eres capaz de eso, eres capaz de todo, José Torres. Y yo que te andaba felicitando por buena gente, y andaba diciéndole al chilango guango, ándale chilango, tú también, compra muchos juguetes y haz el misma réplica, pero no lo vas a hacer porque vas a gastar mucho billete. Y yo me quedé anonadada cuando yo voy viendo a los trabajadores de ellos que les repartió juguetes y como que creyó que la gente no los iba a identificar y se fue como hilo de media el chisme. ¡Qué bajo y qué corriente, de veras! Eres capaz de todo, hormiga atómica. Seguramente la Chepa va a permitir que su chalán le haga en su casa y en su jeta. ¡Claro que no! Y luego, chécate el video de un huicho, ahí está ahorita ahí en la metiche. Tiene la misma ropa de ese día del video de la guitarra, curiosamente. Y nos quedamos, wow. O sea que nunca regaló nada. Nunca buscó niños vulnerables, nunca. Eso era mentira de él. Qué gacho, la verdad, que siendo una persona que haga ese tipo de cosas para monetizar y volver a agarrar seguidores. El día que haga algo de verdad, nadie le va a creer, ese como el cuento del lobo. O el cuervo, ¿verdad? O el del zorro también. Entonces, definitivamente yo dije, yo no. ¿Tú eres capaz de eso? Pues eres capaz de cualquier cosa. Dice, hola, buenas noches, buenas tardes, perdón, buenas, dice Neri Flower, gracias por acompañarnos. Todo es mentira, la ropa cara la regresa y después compra réplicas piratas. Sí, Rosy Rosas, también lo cacharon haciendo eso. Que compra ropa, obviamente, le guarda las etiquetas y después las va y las cambia después de hacer los videos. No, porque es cierto, no se los hemos vuelto a ver, nada más que esos garabateados todos llenos de marca que, ay, hijo de la chingada, tú le ves esas pijamas que se pone untadas porque se cree small y está bien barrigón, dices tú, wow. Y lo más sorprendente es que se pone unos filtros que parece cara de tortilla de harina cruda. Cuando él, se han visto videos que le han tomado cuando anda en otros lugares, está como agua para chocolate. Pero ya obvio con el chocolatito ahí, el chocolatito abuelito, o sea, está bien morenito. Y yo me sorprendo por qué se pone filtros tan aclaradores, por qué no se quiere como es. No, hombre, don Huicho, es que es sorprendente engañar de esa manera a la gente. No, Magda, es extramol. Ah, no, no es small, es extramol. Oye, Sandra, pero está bien barrigón. ¿Está panzón? Hola, Magdalena, saludos. ¿Cómo está, Carmen G? Espero que ya se encuentre mejor de salud. Oigan, y en otro video la embarró bien machín porque ahí se le salió decirle y dar entender, no dio entender, lo dijo. La tía Cari es su esposa. Ahí como lo ven. Entonces, chancla chachán, dije yo, este hombre, ¿por qué ocultará que es su esposa? ¿Por qué ocultará tantas cosas? O sea, de todas maneras, si la gente lo va a seguir, pero no de esa magnitud, engañar a la gente diciendo que regaló muchas y miles de cosas a los niños, cuando no era cierto. Dice,
infló de tanto alucinar con el Edwin Cass. ¿Tú crees? Dice, las camisolas le ahorcan los sobacos a Nagir y los pants que se pone. Le quedan brincolines y se le untan de las nalguitas, así se le ven las dos nalguitas y nada por delante y nada por atrás. Yo digo, ay, qué vergüenza. Y se pone untadita las playeritas y se le ve un barrigón. Qué bueno, me da mucho gusto, señora Carmen G, que ya esté mejorando y que se encuentre mejor. No, 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 no. Oigan, ya tenemos una hora en el mitote. Quisiera descansar de perdida una horita, agarrar fuerzas y terminar ahora el mantel. Ya me queda una hoja para terminarla de una macetita. Y ya me agarro bordando esta que está acá de las florecitas. Sí, don Huicho. Ha hecho videos seguidos donde no se quita los mismos pantalones que trae. Ana, quírse los pantalones, mis huevos, dice. Ya lo leí. Señora Rebeca, tenemos, yo creo que ya más de la hora. Y la verdad, ya me... ¿Una hora con qué? ¿Qué? ¿Una hora con qué tenemos? Díganme. Bueno, que la pasen bonita tarde. Dice, gracias, Lucía, por estar aquí, se te agradece. A ver, díganme, ¿una hora con cuánto tenemos? Es que ya, mire, el gaznate se cansa. Y me canso, la verdad, sí me canso. Te empieza a doler la cabeza. Igualmente, Lucía, gracias por venir. Me siento cansada. Es que no nomás andaba ahorita en la calle, está haciendo un calorón tremendo. Y luego, para acabarla de amolar, se fue el agua. No hay agua. Una hora con 6 minutos. Dice, llegué tarde, se bodega Herrera. Pues, ¿dónde andaba? Los huevos ama, pinche teclado. Dice, ¿otra vez? Bueno, pues a fin de cuentas que nos vio la cara otra vez a medio mundo. Y resulta y resalta que el tipejo cara de conejo, pues nos volvió a engañar otra vez a todos. La entrega de sus famosísimos miles y miles y miles y miles de regalos era falsa, entre comillas, porque no sabemos si los juguetes los usó de puro paro, si realmente se los dio a esa gente, o si se los dio, qué bueno, pero no eran niños vulnerables, no eran niños necesitados. Eso era mentira. Era su misma gente, con sus actores mal pagados. ¡Ay, no, cuánta cosa! Debes de tener una tacita con piquete ahí a un lado. Aunque no tenga la tacita, nomás el puro piquete. ¡Don Huicho, la tacita es lo de menos! ¡Doña y la señora Nagir, por Dios santo! ¡Amarren a la señora! No, yo no puedo creer eso, señora Nagir. Yo no puedo creer esas palabras en su vocabulario. Mire que casi me voy de espalda, señora Nagir. No, es que yo no sé qué les hacen. No, más con que no sea un vaso del Starbucks. No, de esos no. Ah, es que quiere disimular como doña Cuca. Dice, ay, no, plebes, es que es en serio. Yo la verdad sí me quedé así como que... ¿Qué te falta, José Torres? Y luego, espérense lo que acaba de pasar. Él dijo que cuando se fue a tocar allá donde iba, a Florida, no sé a dónde iba, y que no alcanzó vuelo, y que la madre, no eran mentiras. Eran mentiras. Él simuló, hizo el simulacro que fue al aeropuerto, que perdió el vuelo, que ya no había vuelos, y que todo el del merequetengue, porque le cancelaron la presentación, porque obviamente Regulo Caro dijo, yo que voy a cantar con este, ni lo conocen, y la gente está diciendo que no lo quieren en esa tocada, y las personas encargadas del evento lo cancelaron. La señora Kikis traía de primera mano toda la información, así es que otra vez le mintió a la gente. Yo sinceramente, plebes, de estar gastando mi dinero en todas esas pendejadas, yo ya hubiera hecho otra cosa en mis redes sociales, porque él monetiza de sus redes sociales donde gana. Es donde agarra el mero billete. Él no las toca, no le deja tanto que las redes sociales, pero pues él a fuerzas quiere ser un artista talla internacional, que sinceramente no creo. Porque hace cada embarrada de canción que digo yo, a mí me diera vergüenza. La neta, Chepina, a mí me diera vergüenza. Gracias a ustedes, no es cierto. De vez en cuando me carbura mi mente, dice...
Señora Ana Aguirre, pero ahorita se pasó de perversa. Ese comentario a mí se me... Perdón, a mí se me hace que su nieta le agarró el teléfono, ¿verdad? Eso me va a decir ahorita. Entonces, no, señoras, eso no se hace. A ver, dice. Se los dio a sus trabajadores, dice. Así me mató pájaros de un tiro, dice. Solo de la caridad entrega sus paleros. Sí, al doctor Lunis, te lo juro. Y luego que viene la Kiki y le saca lo de la cancelación del concierto, que porque lo, obviamente los que se presentaron no lo querían ahí, la gente se los pidió, no queremos a José Torres aquí. Y no, le cancelaron. Esta Chepa siempre ha sido falsa, no entiendo cómo la gente cree tanta mentira. Un Pinocho, Pinochet, sí, pues sí, bien mentiroso. A Dara te están echando la culpa. No, 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 ahí la Dara no metió mano. Yo miré que fue usted, señora Nayib. Sana Zambrano, saludos, amiguita. Tarde, pero segura, ¿verdad? No, ya me voy a ir, plebes. Tengo hambre y no sé qué comer. La verdad, tengo hambre, tengo sueño. Me está pegando eso porque traigo sueño rezagado, ando cansada. Pero bueno, al final de cuentas ya hicimos un chismecito cortito. ¿Qué pasó? ¡Aquí estoy! Y me pegó un gritote la señora Elizabeth Gallegos. ¿Qué pasó? No me he ido. Estaba a punto de irme, de retirarme. Oiga, no se olviden de ir a seguir la página de Artesanías Mexicanas. La mayoría de ustedes ya la sigue, que era la de Hablando Claro, la donde publicaba puros reels. Ahí pueden ir a ver, ¿no? Ahí está. Así es que váyanse acumulando allá. Un caldito de res. ¡No! De aquí a que lo haga, don Huicho. De aquí a que lo haga. No, va a estar como entre 2 horas, ¿tú crees? Ahorita voy a ver qué busco. Entra aquí quien le, que le dice. Ya hacía falta el chisme. Sí, pues que la verdad andaba. Espérenme que sentí un gritón de la señora Elizabeth Gallegos, hasta me asustó. Ah, muy bien, señora Rebeca. Muy bien. Acuérdense que estamos a día 5. Si quiere regalar algún regalito para el Día de las Madres, todavía está a tiempo. Bueno, los que vienen al otro lado no les va a llegar a... El 10 de mayo, échate un taco de frijol. Si tengo frijoles puercos, fíjate. Ayer hice un bistec en la noche y quedó poquito. Sí, la verdad me encanta el chisme de Magda. Uy, a todos nos encanta, Marijo. Aunque digan que no, miren, plebes, en la metiche van muchas señoras y me dicen un montón de cosas. Ay, qué metiche, que hay una foto que yo subí de una casa y una camioneta, pues, de lujo allá afuera, muy bonita. Creo que era una Mercedes, no sé qué era. Y yo la puse como nota reflexiva porque me la pirateé de otra página. Ah, me gustó, dije yo, y vine, la publiqué yo en la mía y pues fue, funcionó. La gente viene a la página de mitotes, de chismes, y se atreven a decirme metiche. Te metes en la vida ajena. Pero si tú, ¿qué estás haciendo dentro de una página mitotera? Mire, calladitas se quedan, calladitas. Mi mamá hizo eso, bistec con frijoles. Ah, pues, hay frijoles puercos, sí hay asadera, hay queso oreado, y el bistec es con papas, lo hice con papas. Entonces, no le queda, oiga, venir a decir que somos mitoteras. Pues, si usted viene y hasta comenta en la página de mitotes. Miren, no es la misma estar viendo un video, que a veces hasta se le pasa el mitote, a cuando dicen, yo vi ese video, pero yo no vi eso. Y nosotros sacarle el pedacito y ponérselo ahí, ¿verdad? Porque el mitote es... mire lo que me dice la Mari Carmen, que yo también me pongo un turbante. Dice, no, amiga. No, yo no soy vidente ni dormida. Esta noche es una realidad. Dice, sí, hay muchas personas viviendo. Ah, sí, Marijo. Pero quiere que te diga una cosa, mija. Si yo tuviera la oportunidad de comprarme un carro, o si me lo sacara en una rifa, y lo que sea, pues yo lo agarraría. Independientemente que vive en una casa de cartón. No importa. Pero mire, voy a andar bien a gusto en mi camionetón. En la mamalona. No, plebes, no jueguen con eso. No me anden diciendo esas cosas a mí. Luego ahí, luego me van a andar. No, 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 no. Eso de andarme poniendo turbante, qué cosas. Yo sé que es carrilla de ustedes, pero no, olvídense de eso.
Miren, les voy a platicar algo que acaba de pasar. Aquí por donde yo vivo, en la carretera de allá, en la carretera internacional, explotó una pipa con combustible. Toda una manzana así, se extendió, se quemaron oficinas, casas, negocios, todas aquellas partes. Son puros negocios de pura gente de Villullo, allá para el lado de la Primavera, así se llama, donde vive el residencial Los Coppel. Y estaba avanzando bien rápido el fuego, porque como no ha llovido, todo el pastizal de ahí está seco y hay todo eso, son bodegas, hay residencias, hay colonias ahí. Y la pipa, no, usted no tiene idea lo feo que se escuchó. Yo venía de acá de la Soriana cuando sentí como que, ¡pum!, algo como muy, un golpe como muy seco, como no sé. Dije, ¿qué habrá sido? Era una pipa de combustible. ¿Sí lo miraste? Ah, pues, eso pasó hace ratillo, antes de que yo me conectara, fíjese. Y bien feo, se estaba acercando a las... De hecho, me mandaron un video que tomaron de ahí de las oficinas, donde se ve todo bien clarititito, todo lo que está pasando. Pero lo quise subir y me marcaba que era muy sensible por lo que estaba pasando. No me dejó subirlo. Sí, está, si te puedes, metes al tiquitiqui, de volada encuentras esas noticias. Aquí está terrible, dice, ya 3 semanas con muchos incendios. María Ahumada, ahorita la presa, una de las presas más importantes de aquí de Sinaloa, ya se secó, que es la presa de allá de San Alona, está seca, seca, seca. Ya le queda bien poquitita, cualquier cosita de charquitos de agua, pero ya no hay nada. Hace falta de que llueva, y espero que si siembran lluvia no nos inundemos como allá por allá, no sé si fue Dubái o no sé por dónde, que se inundaron. Bien feo. Bueno, ya me voy, chicas del Coro Yuyu, ya platicamos un ratito, de veras ya me duele la garganta y me está doliendo la cabeza, aparte tengo hambre y yo sin comer no funciono. Ya nos vamos, Angie Roca dice, buenas tardes, saludos, Maldosita, llegué tarde. Sí, ya nos vamos, amiguita, pero te vamos a dejar aquí el video. Oigan, les vuelvo a informar, si se quieren ir, Mari Carmen, te voy a dar con el mazo. Oigan, vayan y síganme a la página de artesanías. Ya que me reponga y esté ya bien, que no tenga tanto trabajo, les voy a hacer regalitos por ahí de las artesanías, ¿no? Pero tiene que seguirme, tiene que andar viendo lo que yo ponga por allá. Cuídense mucho, pórtese bien, muy agradecida con todos ustedes, de verdad. Y pues nuevamente les doy las gracias. Magdosita, llegaste tarde, Manuela Huerta, ya me voy. Cuídense mucho, pórtense bien, nos estamos viendo o en otro en vivo, no sé cuándo, pero luego les hago otro en vivo.